yo soy Lama y esta vez estoy con un gran amigo Gerardo. Por acá estamos yendo de Mandadito Express. Vamos a dar de tomar agua a las vacas. Seguidamente, bueno, vamos a sacar leche, sudar y todo eso. Vamos a ver qué tal nos va este día. Bueno, ya tarde. Estamos ya de subida para el cerro. Por suerte tenemos nuestra troca. Y ya estamos de subida. Así que acompáñame en esta aventura. Amigos, ya nos encontramos aquí en Lodón, justamente aquí en el Cantón Cañar, en la provincia del mismo nombre. Bueno, vamos primeramente a dar agua a las vacas y pues seguir con nuestra rutina. Bueno, ya nos estamos yendo. Ahí ya tenemos el balde para la leche. Suco, ¿por dónde hay que ir? Por acá. Asustado te veo. Ahí hay una vaca. Aquí estamos becerras. No estamos muy lejos, que digamos. Ajá. ¿Y son mansas? Bueno, va, aquí va el primero. Toma, mijo, toma, toma. Ya está. Así de rápido. Bueno, ahora sí, nos toca dar el agua a las vaquillas. Primero vamos a abrir la llave que está por arriba. Se va mi amigo, así que yo me quedo aquí con la manguera. Bueno, espera un ratito, vaquita. Espera, 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 espera. Ya viene el agua. Aguanta, hombre, aguanta. Bueno, ya llegó el agua ya, miren, ahí está. Todavía queda 1, 2, 3, 4, 5 vacunas más. Los jóvenes ya hacen competencia con las vacas, miren, igualita esa. Ponen argolla. Con una argolla en la nariz. Ahora es la moda, sí. Será. Pero, no, esa vaquilla, ¿qué le pasa? Que no quieren uno, sino la nueva. Ah, es verdad, oye. ¿Eh? Es que también son como bienes picadas. Ah, oh, que no, no quieren la agua donde tomaron la otra vaca. Claro, no quieren. Ah. Ya, ya, ya. Siguiente vaca. Sí, esta cosa de estas. Todos nomás porque no están sin sed. Toma, poco, ¿no? Es que depende cuando estás cuando el sol. Ajá. Ahí sí, pues, se va a tomar dos veces, loco. También tenemos aquí un precioso caballito. Que también hay que dar la agüita. Bueno, esta vaquilla solo le vamos a mudar. ¿No? Para mañana. Sí. ¿A cuál estás? ¿A las dos de allá? Sí, otras dos de allá son blancas, ¿no? Ah, ya. De unas, de unas. Uy, casi caigo. Aquí tenemos un pequeño becerrito. Bueno, vamos a sacar leche de esas vacas de allá. ¿Y dónde hay que dejar después de sacar leche? Bueno, amigos, ahora sí vamos a sacar la leche a la vaca. A ver, vaquita, venga para acá. Es hora de ordeñarla. Venga, venga, venga.
no se deja. Qué raro. No. La vaca no se deja ordeñar, así que hay que tener. ¿Y esa es la mañita que hay que hacer? Claro, ahí sí. Ah, bueno, no sabía. Vamos, bastante interesante. A ver. Ah, sí. Nos deja. Ah, mira. Ahí está. ¿Ya? Una serie de amarritos. ¿Cómo compruebas que ya no va a patear o algo, o no se va a mover? No, sino que por ser... ¿cómo saben si le hace chutar ya? Ya. Y ahí es que sienta la leche, pues. Ah. Y ahí sí, ya cuando esté ya las tetas medio que gorditas, ahí sí ya está sentado, ¿ves? Ya. La verdad que no sabía que esa parte, ¿eh? Ahí sí la leche. Ahí sí ya sale ya. Ahora, guardar un ratito. Aquí. No se deja. Bueno, ahora sí, amigos, vamos a probar ordeñando la vaquilla. ¿Aplasta, no? Sí. Ahí sale nomás hoy. Sí, es que estas es suavito. Ah, sí. Estas. Podemos ver a un, ya, como se dice, un maestro sacando leche. La vaquilla. Ya te voy a contratar ya para que vengas a sacar conmigo la leche y a las vacas. Cualquier cantidad, tío. ¿Cuántas vacas se le saca más o menos? De casi unas 7, 8. Ah. Bueno, Azuquita sí es experta en sacar leche, mire. Agarras las ubres de las vacas y ¡ya! Y la vaquilla no hace nada, ¿eh? No digo que es mansa, no, mansita. Quietitas. Sino con el becerro, por si es debes que hacerle mamar al becerro, ahí sí asienta la leche. Si no es engañosa, sí. Ah. Primero hay que acariciarles. Sí. Porque. ¿Qué está? Hijo del sol. Está. Por eso también algunas veces las vacas hacen mañas. Con las uñas. Sí, o las ¿tienen? Uñas, o algunas veces están lastimadas las tetas. O las ubres. Ya, pues. Ya. Sí. Ya, pero así por lo menos se evita, pues, la patadita ahí bien amañadita. Si no, finca ahí. Bueno, amigos, atrás tenemos a mi pana sacando la leche. Bueno, voy a decirles más o menos dónde nos encontramos. Ya a lo lejos, si pueden apreciar, está el tambo. Ya más acá, pasando esta montaña, está Jirincay y Shillo también, que se ve la montaña de abajo. A ver si se ve. Sí, ahí está Shillo. Por acá creo que es Yuracacha, si no estoy mal. Todo esto es el sector o la comunidad de Lodón. Y bueno, por arriba tenemos a Jinjona. Y ahí, si cruzamos esto para atrás, ya se ve Cañaria. Así que seguimos por aquí sacando la leche. Bueno, una vez que concluimos de sacar la leche de la primera vaca, pues soltamos al pequeño becerrito para que vaya para allá. Pues no quiere, creo. Ah. Ven, hijo. Ahí sí. Ahora sí, a la siguiente. Hay que tener cuidado con las tortitas, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos con la siguiente vaquilla. Aquí tengo a mi pequeño becerrito. Mira, me quiere mucho, ¿eh? Sí. Ahí está. Bueno, por allá se vienen ya las aguas. Hay que esperar. Voy a terminar de sacar la leche para ver si nos vamos. Bueno, nos va a coger la lluvia. Bueno, se nos acerca la lluvia. Estamos en la última vaquilla. Y se viene uno fuerte, ¿eh? Bueno, ya tenemos aquí la leche. Miren, está
está rico. Bueno amigos, ahora sí hemos concluido ya nuestro video. La verdad ya aquí vamos llevando nuestro balde de leche. Esperamos no caernos. Una tarde realmente bonito. Con hace frío, ¿eh? Con lluvia también. Sí, 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 pero eso. Ahí no sé qué. Ay, ya pisé lo. Qué verso. Bueno, tenemos a nuestros cuisitos. Cansado de comer ahorita mismo. Ven, corre, corre, corre. A comer. Ya. Aquí, por otro lado. Están separados por aquí. Es que estos son por si recién. Cállate. Como mamás. Ajá. Grandes, ¿eh? Recién preñadas, ¿no? Sí. Es de mito. Ah, sí, ve. Es de mito, ya come, mira. Ajá. ¿Y suben? Sí. Chiquitos. Y acá ya tenemos de por si ya. Son los machos ya. Aquí los grandes. Sí, los machos ya. Son machos. Ya sí, un pequeñito así. Machos y preñadas. Bueno amigos, damos por concluido este video, gracias a mi pana Gerardo, ya sabe. Estamos aquí. Gracias por la compañía también, Lama. Ya saben, aquí, bueno, estamos por finalizado este video. Vamos otra a... vez, nos vamos a la troca. Aquí tienes mi carro. Filas, filas, nos vemos en el próximo video.